Multimedia, saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión. Saludos desde el Patrimonio Comunal Olivarero, situado en la provincia de Córdoba, en el municipio de Montoro. Hoy, durante los próximos 5 días, epicentro mundial del aceite de oliva. Sí, mundial. Estamos hablando de un producto mundial, universal, milenario, noble, saludable. Es nuestro aceite de oliva. Pocos alimentos tienen la proyección de este producto. El futuro es esperanzador si lo sabemos hacer bien. Porque, amigos, vamos a decir las cosas claras. Lo que da el olivo es aceituna. Y como la palabra indica, es la poseedora del verdadero aceite. El aceite sale de la aceituna, un invento de la naturaleza. Todos los demás aceites son inventos del ser humano, que extraen aceite de semillas de forma mecánica y química. Si aprietas una aceituna, sale aceite. Pues esa fuerza, esa es la fuerza que nos da la naturaleza, es la misma que nos da la razón para pensar que nuestro aceite de oliva podemos vislumbrar un futuro más esperanzador. Y para eso, para mostrar cuál será el futuro, se organizan ferias como la de Montoro. Dicen que es la segunda en dimensiones del sector a nivel mundial, en estos silos que encierran en cada uno miles de historias, donde huele a aceite, donde huele a jamila, donde huele a capachos prensados, donde el futuro se da la mano con el pasado. Hoy estamos en Montoro, capital mundial del aceite de oliva, con permiso de unos días de Jaén. Y nos acompaña hoy aquí con nosotros el amo de las ondas cordobesas, el califa de los megahercios, el sultán de la FM, Javier Calleja, un cordobés con tendencia jiennenses. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pensaba que era yo el que tenía que decir lo que tú has dicho, pero hoy, evidentemente, tiene un sentir compartido, jienense y cordobés, cosa que te agradezco en nombre de la gente de mi pueblo y, evidentemente, de Córdoba. Muy bien, y aquí a nuestro otro lado tenemos a la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Elena Víboras. Consejera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué callado se lo tenían los cordobeses, ¿eh? 320.000 toneladas de producción, lo de óleo que se viene para Córdoba. Bueno, espero. Se ganan los mejores concursos de cata y todo casi sin hacer ruido aquí en Córdoba. 300, perdona que le corrija. Sí, sí. Ha sido un buen año de producción de la aceituna. Han sido 354.000 toneladas. Claro, 354.000 toneladas. Son jornales. Exactamente, porque esos son jornales, es empleo, es riqueza. Y efectivamente, lo ha dicho usted muy bien. Yo creo, vamos, somos el principal productor de aceite del mundo. Y aquí en Córdoba, de toda la producción de toda Andalucía, es el 23% a nivel nacional, un 20%. Por tanto, estamos en una provincia eminentemente productora de aceituna, productora donde han entendido perfectamente que se debe trabajar desde la calidad y hacia la calidad. Y yo creo que efectivamente se está haciendo muy bien y fruto de ello son las 4 denominaciones de origen que tienen de aceite. Tenemos lo que es Montoro Adamuz, estamos ahora mismo aquí. Estamos aquí, Priego de Córdoba, Lucena y Baena. Creo que es significativo, es la provincia que más denominaciones de origen tiene de toda Andalucía, pero creo que en toda Andalucía somos ya conscientes cada día más de la riqueza que tenemos, del producto, no solamente desde la perspectiva de la producción agrícola, que es importante, sino del valor de la sostenibilidad de nuestro árido terreno, también desde las características saludables que tiene el aceite de oliva. Creo que además aquí, en uno de los talleres técnicos que se está haciendo, se va a presentar un taller relacionado con la perspectiva y con todo lo relacionado con la prevención de enfermedades de carácter cardiovascular. Por tanto, estamos hablando de algo, un elemento saludable, sostenible, que crea empleo y riqueza y que además somos los principales productores del mundo. Pero esa exposición que usted hace también la hace en Italia. Lo digo porque no ha llegado algún comentario de que ha habido algún rifirrafe. Ahora la contamos. Hay que ponerlo porque lo está haciendo con mucha rotundidad. Pero vamos a poner antecedentes. Resulta que el otro día en Geolit, reunión, entra la consejera, también estaba en esa reunión, el presidente de Pieralisis, Genaro Pieralisis, y hubo una pequeña charla, discusión, todo correcto, entre la consejera y don Genaro. Doña Elena y don Genaro, para ser correctos, donde decía don Genaro que en Italia se hace aceite más rico. No decía mejor calidad, pero sí más rico, de mayor calidad que el que se hace en Andalucía. Y usted decía que era nadie de la China, ¿no? Hombre, yo creo que todo esto de manera informal, sí, guardando sí. Siempre la forma, es muy educado. Pero es verdad, quiso en un momento decirme que el buen aceite era de Italia. Le dije que bajo ningún concepto, hasta ahí podíamos llegar.
bajo ningún concepto. El aceite bueno que hay en Italia es porque nos lo compran a nosotros y después lo envasan como si fuese italiano. Pero vamos, creo sinceramente que como consejera de Andalucía tengo la obligación, y además sin ninguna obligación, tengo la responsabilidad, porque además es verdad y me lo creo. En Andalucía se está haciendo un aceite de carácter excepcional, y por tanto, como andaluza y como consejera y como alguien que desde los 5 años está en contacto con la aceituna y con el aceite en las almazaras, cuando mi padre me llevaba a trabajar allí en una almazara de Alcalá la Real, pero en el cual, muy cerca de aquí, se lo he dicho a los compañeros de Puente Genil, mi padre trabajaba de soltero aquí y su viaje de bodas con mi madre se vinieron a trabajar a un almazar en Puente Genil. Por tanto, como bien decía Antonio Machado, su infancia de él era un patio en naranjo de Sevilla, y el mío, mis infancias y mis recuerdos de infancia es una almazara. Con lo cual, hablarme a mí del aceite... Por mucho que diga Genaro Pieralisi, ¿no? Perdone, pero esto es así. Consejera, le reclaman ya para terminar. Los centros de poder del aceite de oliva se están situando estratégicamente en sitios fuera de Jaén. Me refiero a Ojiblanca, Málaga, Antequera, de óleo, posiblemente, Córdoba. Jaén, que nos va quedando poco, ¿eh? No, Geolí, perdone, tenemos el centro tecnológico de Geolí. ¿Allí se maneja el poder del aceite, la compra y la venta? Allí se manejan muchas cuestiones y allí va a ser un centro y nos tiene, yo creo que tiene todas las miembros y todas las raíces para ser un centro tecnológico de primer nivel relacionado con el sector del olivar y del aceite. Tenemos que seguir trabajando. Yo desde el principio que estoy aquí sentada y con la responsabilidad que he tenido de consejera, creo que nos queda un gran trabajo. El sector del olivar, somos líderes mundiales en producción y tenemos que seguir siendo líderes en calidad, en comercialización y en decir, este producto que se crea aquí, nosotros tenemos que ser líderes en todo. Jaén es el 50% de la producción a nivel de Andalucía. Yeah. Por tanto, creo sinceramente que Jaén más poder, ¿no? Está haciendo unos magníficos aceites, está también obteniendo unos grandes premios y sin lugar a duda Jaén tiene mucho que decir, lo está diciendo, pero tenemos que seguir avanzando y trabajando en este sentido. Consejera, gracias por estar en Multimedia Jienense y Dios Televisión. Gracias sobre todo y perdón a los que le están esperando. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Siempre es un placer y hoy también. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Elena Víboras es la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Bien, Javier, mejor no se ha podido buen comenzar. Personaje para comenzar este especial. Y además con rotundidad, con seriedad y con salsa, ¿eh? Se pueden mojar algunas sopas porque con el asunto de Pieralisi, de COP, es un tema importantísimo, José Ángel. Es importantísimo porque, bueno, el propio alcalde de Córdoba, ya he oído algunas declaraciones que están intentando que también fiscalmente llegue a Alcolea. Alcolea, lo digo para las personas... Es un barrio de Córdoba, más o menos. Es un barrio, era una pedanía, era un pequeño pueblo que ya prácticamente es una barriada de Córdoba capital, donde estuvo la antigua Carbonel y ahí donde se ha ubicado las nuevas dependencias de COP. Pero también lo que se está intentando es que el orden fiscal también se realiza en Córdoba, bueno, para Caja. Ojo, hay que decir que no está hecho eso, ¿eh? Que lo de óleo todavía no está hecho. No... Sí. Físicamente se van a instalar ahí. Fiscalmente no. Esa es la parte que queda por intentar que se lleve a cabo. Muy bien, Javier, si te parece, protagonistas también están fuera del stand este donde nos han dejado colocarnos hoy aquí a los de Multimedia y 10 Televisión. Si te parece, cogemos micrófono inalámbrico e intentamos buscar por esta Feria del Olivo algún que otro protagonista. Te voy a dar un encargo. A ver si me encuentras al alcalde de Montoro. Debiera. Ahora te digo. Ahora me dices. Ahora. Pues, hasta ahora, Javier. Y nos encontramos con Álvaro González, que es el director del Patrimonio Comunal Olivarero. Lo he dicho al principio, el Patrimonio Comunal Olivarero es este recinto en el que estamos hoy situados aquí haciendo este programa especial. Y he dicho, aquí huele aceite, y efectivamente huele aceite porque según nos dice Álvaro, el aceite está en bodegas
debajo de nosotros. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de tenerle aquí con nosotros. Y yo encantadísimo de estar. Sí, sí, nosotros venimos aquí además como si fuera casi nuestra casa, ¿no? Está la casa de todos los agricultores. Es vuestra casa. Es la casa de los aceiteros. Es la casa de los aceiteros y de los olivareros. Es patrimonio comunal olivarero, no aceitero, es decir, que es la casa de todo el sector. Al final, el que tiene oliva hace aceite. Efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno, para que se entiendan un poco, el patrimonio comunal olivarero lo que hace realmente es esos excedentes que tienen de almacenamiento muchas almazaras y cooperativas, tanto cooperativas como almazaras privadas, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, pues en cosechas, por ejemplo, como la de este año, que ha sido el récord, la madre de todas las cosechas, que decía aquel, pues habrá almazaras y cooperativas que no tengan suficiente almacenamiento y dicen, ¿dónde, qué hacemos con el aceite ahora mismo? Porque no me interesa venderlo porque a lo mejor el precio está barato, ¿no? ¿Dónde vamos? Pues aquí que estamos llamando a Álvaro para que nos cuente, ¿no? Efectivamente, tenemos igual que esta instalación, otras 12 instalaciones en su mayoría en Andalucía, pero también tenemos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Madrid, pues instalaciones donde esos excesos de producción que no tienen cabida porque son puntas de cosechas muy altas, como la de este año, que muy bien has dicho, pues lo pueden meter aquí, con lo cual no están obligados a vender. De alguna manera contribuimos a regular el mercado sin provocar el que se tenga que vender de mala manera porque no tenga capacidad suficiente para almacenar ese aceite. Claro, claro. ¿Qué tiempos aquellos de la intervención? Pues sí. Lo recuerda usted con nostalgia, ¿no? Lo recuerdo porque los he vivido hasta el año 98, hasta la reforma de la PAC de 98, donde efectivamente había, y entonces era la administración la que utilizaba las instalaciones, claro, del patrimonio, claro, porque compraba esos aceites que no superaban un determinado precio, los compraba físicamente y los tenía que almacenar en algún lado. Mm. Y claro, la administración no tenía dónde meter ese aceite y nosotros colaboramos con la administración. Era uno de nuestros fines, de los fines de la Fundación, colaborar con la administración para ayudarles a meter el aceite en algún lado hasta que lo pudieran vender. Sí, no, para explicarles a aquellos que son más jóvenes o que hicieron la LOCSE, para explicarles qué fue esto de la intervención, era muy sencillo, era un estado intervencionista con sus excedencias, ¿no? Había un mercado más o menos libre, pero cuando los precios bajaban por encima de una cierto umbral, pues entonces había un precio fijo de intervención que lo marcaba, creo que era Bruselas o el gobierno español. Lo marcaba Bruselas. Bruselas, ¿no? Bueno, al principio el gobierno español y luego ya entró Bruselas. Bueno, porque pues ese régimen de intervención ha existido pues durante una época enorme de tiempo. Y la administración compraba realmente, bueno, era voluntario por parte de... Sí, sí, nadie obligaba a las almazaras a traerlo. A venderlo, pero se sabía que por lo menos a ese precio se tenía vendido el aceite. Es una especie de suelo para, claro, decir, bueno, pues ese es el mínimo, tengo la seguridad de que mi cosecha como mínimo va a valer eso. Es una red, que sabías que te pegabas, o sea, un batacazo, pero de que de la red no pasabas, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y claro, el Estado que compraba todo ese aceite, lo intervenía... Realmente lo compraba, porque luego el Estado se encargaba de distribuirlo al precio que le interesaba, ¿no? Efectivamente. Que alguna vez hasta ganaba el Estado con la intervención. Yo diría que casi en el 100% de las veces que compró la administración, la vendía, ganó dinero. Ganó dinero. Claro, porque se podía permitir el tener el aceite almacenado hasta que los precios pues fueran interesantes. Claro, y utilizaba estas instalaciones, ¿no? Utilizaba estas mismas instalaciones, no había otras. Estas instalaciones se crean al final de los años 40 y principios de los años 50, y era la única red privada de almacenamiento de aceite que había y se constituyó fundamentalmente con ese fin. Entonces se llamaban no depósito de almacenamiento, sino almacenes reguladores, porque lo que hacía era regular el mercado, de alguna manera, pues comprar cuando los precios estaban bajos y vender cuando estaba alto, y de tal manera entonces estabilizaba un poco la situación de precios. Y Álvaro, usted que sabe de esto mucho más que todos nosotros, nunca lo hemos comentado en este medio de comunicación, lo de la intervención, porque creo que la intervención, al final, quitar lo de la intervención, no, mejor no nos ha ido. Pero lo de la intervención, ¿de quién se empecinó en quitar ese estado intervencionista? Bueno, ¿fueron los americanos? ¿Fueron los chinos? ¿Quién fue? No, fue una política de Bruselas. O sea, fue en un determinado momento, en la reforma de la PAC, si no recuerdo mal, del año 98,
pues desaparecieron los regímenes de intervención prácticamente de todos los productos. Pero es que estamos hablando de productos de alimentación, lo cual es casi prioritario que alguien vele por una seguridad alimentaria y una seguridad de precios para el agricultor, ¿no? Efectivamente, si al final, si el agricultor no obtiene una rentabilidad de su trabajo y de sus esfuerzos, pues terminará abandonando, como está pasando en muchos claro. casos, terminará abandonando esa actividad, lo cual nos va a perjudicar a todos, porque muchas veces son muy criticadas las ayudas de Bruselas, que si los agricultores reciben dinero y tal, pero a cambio de eso, lo que están es garantizando un abastecimiento y sobre todo con una seguridad y unas garantías de calidad y del producto que de otra manera no se tendrían. Es decir, es evidente que se pueden importar productos baratísimos de otras zonas, pero luego también queremos los consumidores tener unas garantías de seguridad y unos controles de seguridad. Todo no se puede tener, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera eso hay que primarlo, y eso, bueno, pues es un poco la situación de... Sí. Pues si queremos tener una seguridad alimentaria, tenemos que tener unos agricultores que cuando menos tengan unas condiciones de vida buenas, porque si no, el agricultor, si tiene unas condiciones de vida malas, se buscará la vida para que vender su producto de la forma que más le sea rentable, y eso siempre va en perdido de la calidad. Efectivamente. La calidad cuesta dinero, y todo lo que sea el disminuir la rentabilidad, al final va a repercutir en una pérdida de calidad o una pérdida de seguridad alimentaria. Muy bien, Álvaro. Ahora mismo, como digo, recoge el aceite excedente de las almazaras aquí en este patrimonio comunal olivarero. ¿Hay mucho aceite este año aquí? Bueno, en este centro concreto, en este momento, si no recuerdo mal, hay unos 3 millones y medio de kilos almacenados. Eso no es mucho, ¿no? No es mucho. La capacidad total del centro, en el interior de la nave, en estos depósitos que aquí tenemos, las bocas de entrada del aceite, es de unos 7 millones de kilos, y en totalidad, en el exterior, en los depósitos que están situados en el exterior, habrán otros 40 millones de kilos. Es decir, en este centro, este año, no hay mucho. ¿Pero por qué? No hay mucha cantidad. ¿Porque el agricultor ha vendido antes de que se le acabara el espacio? ¿Cómo bueno, ha sido? Bueno, es que realmente, aunque la cosecha de este año ha sido excepcionalmente alta, va a ser un récord absoluto de cosecha, hay que recordar que la cosecha pasada también fue un récord, pero por mala. Y entonces se quedaron totalmente vacías todas las instalaciones, pues, de las almazaras, tanto cooperativas como industriales, lo cual ha llevado a que este año pues tuvieran una mayor capacidad de almacenamiento y no tanta necesidad de almacenamiento. Esto hay que recordar que está creado para las puntas, o sea, el patrimonio no es un negocio basado en una rentabilidad de alquiler de sus almacenes, sino que está precisamente para cubrir una necesidad del sector en unas cantidades punta. Sería ilógico que se diseñara y se gastara, se hicieran unas inversiones por parte de las almazaras para cubrir esa hipotética cosecha récord y que luego la media de los años pues no se utilizara. Sería un poco tirar el dinero. Pues para eso está el patrimonio, para ayudar en ese sentido a que se dimensionen pues para unas cosechas medias y que las cosechas que tengan puntas y que no se puedan se puedan compensar y se puedan almacenar aquí. Muy bien. Recordemos que el dinero que se recauda en el patrimonio comunal olivarero es para su funcionamiento y financiación, pero también se financian proyectos de investigación que relacionan el aceite de oliva con la bondad en enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Efectivamente, fundamentalmente el destino de los fondos que adquiere la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero van dirigidas a proyectos de investigación. En este momento, los grandes proyectos de investigación que hemos financiado, que estamos financiando, es el proyecto PREDIMEC, de beneficios cardiosaludables a aquellos que toman aceite de oliva dentro de una dieta mediterránea, que ya se tienen resultados y ya se han presentado resultados aceptados por la comunidad científica internacional, que una dieta mediterránea basada en, como eje principal, la utilización de la grasa, el aceite de oliva, pues lleva a una reducción de un 30%. El riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. En Córdoba estamos financiando en este momento también otro proyecto, también ligado a la salud, en el que lo que se está viendo es qué influencia puede tener el aceite de oliva en la alimentación de aquellas personas que ya han sufrido un evento, digamos, cardiovascular, o un ictus o un infarto, y entonces sí, el aceite contribuye a que no se repita ese evento, incluso a que pueda mejorar. Y también en este momento estamos financiando en un proyecto con la Universidad Autónoma de Barcelona,
que llevamos ya bastantes años haciéndolo, es la investigación en cáncer de mama, los beneficios que tiene el aceite de oliva en prevención, en retraso y en conseguir que los tumores producidos por el cáncer de mama pues sean más benignos que aquellos que no tienen esa alimentación. Muy bien, pues a todo eso contribuye el patrimonio comunal olivarero y hoy con Álvaro González hemos estado charlando aquí en Multimedia Jinense en 10 Televisión. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Muy bien, y dejamos a Álvaro y nos vamos a ver si nuestro compañero Javier Calleja ha hecho el encargo que le hemos dicho y está ahora mismo, pues creo, con el alcalde de Montoro. Adelante, Javier. Segundos antes de la propia inauguración de la 17ª Feria del Olivo, Antonio Sánchez Villaverde, Jaén, creo que le conoce. Muy buenos días. Pues, ¿cómo no lo vamos a conocer si somos...? Que le conoce a usted. ¿Que me conoce a mi Jaén? Sí, sí. Claro que sí, por eso digo que... ¿Cómo no lo vamos a conocer si somos vecinos y además nosotros somos parte de Jaén? Compartimos el río Yegua. O sea que desde siempre hemos mantenido una magnífica relación institucional y en todos los sentidos apostamos por la constitución de la Asociación Española de Municipios de Olivo cuando Felipe era presidente de la Diputación de Jaén y siempre hemos ido a la mano, colaborado lealmente, apoyándonos y basándonos y bueno, y uniendo nuestros esfuerzos y nuestra inteligencia por el bien del sector. Esa es la clave. Se ha certificado la Feria del Olivo de Montoro de manera internacional con 6 países, incluso China. Sí, efectivamente. Y tiene mucha importancia, evidentemente, y también yo le doy mucha importancia a la presencia de muchas empresas de todo el territorio español y también de Andalucía y sobre todo empresas nuevas. Hay emprendedores, hay ganas de trabajar, hay ganas de innovar, de investigar y desarrollar todos los conocimientos por un sector que necesita conseguir lo más importante, lo que no tiene, un precio justo del aceite para sus productores. Porque al final se puede vender aceite, pero a un precio muy bajo. Claro. Y en que repercute, el que vende no pierde. Una cosa muy importante. El que vende no pierde, pero el que cultiva, el que trabaja día a día de sol a sol, ese sí pierde. Ese sí pierde. Alcalde, en Jaén se está luchando por el turismo dentro del olivar y usted ha conseguido que venga la consejería tanto de turismo como de agricultura. Un paso importante también para reclamar el turismo dentro del olivar. Bueno, esas son alternativas que hay, que se están desarrollando, concretamente en Montoro, porque contamos con un patrimonio inmenso de molinos de sierra. Muchos de ellos ya están funcionando como albergues rurales, alojamientos rurales, y hay que seguir en esa línea. Y sobre todo ante la amenaza que tenemos de la futura PAC, que va a tener una consecuencia desastrosa, bajo mi punto de vista, directamente en los olivareros. Y porque además cada día se está sembrando más, se está produciendo más y el mercado, aunque lo demande, pero como decía al principio, precio justo, porque si no entonces los olivareros van a dejar de cultivar sus olivos, que igual lo que se pretende, ojo, igual lo que se está pretendiendo es que el olivar tradicional, histórico de sierra, se deje de cultivar para después ya pegar el pelotazo otro. Bueno, pues ahí tenemos que estar todas las instituciones, la Junta de Andalucía, ese recorte brutal de 540 millones de euros que se ha hecho en Andalucía, que va a tener una repercusión en el olivar, concretamente el olivar de sierra, cuando se venía planteando que hubiera una cantidad adicional, ¿no? Como zona, se declara como zona de exclusión social, no se ha hecho y después también la pérdida en fondo de desarrollo rural, ¿no? Esto abre un panorama, pues la verdad es que complicado y que habrá que buscar algún tipo de solución. Y para eso creo que también los ayuntamientos, los alcaldes, debemos de ir de la mano con todos nuestros ciudadanos y hacer todo lo que haya que hacer, porque si no se van a producir unos desequilibrios territoriales en la Andalucía importantes. Si la gente no tiene la posibilidad de conseguir unos recursos
que mejore su situación económica, ni sus hijos podrán estudiar, ni se consumirá, y al final pues estaremos destinados a ser pueblo de reserva de mayores. Los jóvenes iranos se incorporarán a la agricultura y las fincas se abandonarán. Es cierto, como me decía, que hay que buscar alternativas. En ello estamos. El tema de medio ambiente, nosotros tenemos un potencial turístico importantísimo, dada nuestra cercanía también a Córdoba, con nuestro casco histórico, con toda la arquitectura industrial de los molinos de sierra, el parque natural. Creo que tenemos calidad, la Q de calidad suficiente para que el turismo, la gastronomía se ponga en valor y consigamos también ingresos y generar recursos. Casi 140 expositores dentro del escaparate llamado la Feria del Olivo en su 17ª edición. Sí, además, como no había caído, ¿no? 14 de mayo del 14, 14, ¿no? Bueno, pues es un número bonito y yo creo que nos ha dado suerte. Sí, llevamos ya 17 ediciones de la feria. Empezamos en el año 86 y los primeros años se hicieron con carácter anual y a partir del 90 ya fue con carácter bianual para no coincidir lógicamente con Expoliva Jaén, ¿no? Y bueno, pues esto demuestra que todavía el sector sigue vivo, todavía sigue apostando por conseguir lo mejor, la máxima rentabilidad, la máxima calidad, la máxima garantía y seguridad alimentaria a disposición del cliente, del ciudadano, y entre todos yo creo que si todos tiramos y empujamos en el mismo sentido, el futuro puede ser bueno, pero peligroso. A mí me preocupa mucho, me preocupa muchísimo el desarrollo de la PAC, y el año que viene los olivareros sobre todo se van a dar cuenta cuando reciban la subvención, porque aquí incluso se va a reducir, se va a aplicar esa reducción a aquellos olivareros que cobraban menos de 5.000 euros, que ha sido reducción para todos, no para el que más tiene o el que más cobra, sino para todos, y eso es injusto. Bueno, tenemos que decir ya para finalizar, porque le están esperando, que el otro día recibió usted, digamos, un homenaje que no se esperaba por parte de la pregonera, por Ana María Romero Obrero, diciendo que le debía usted mucho. Hoy en día, pues, es la responsable. No, que va, ni mucho menos. Eso fue lo que dijo ella en el pregón. Bueno, sí, pero eso es que Ana, que es una chica encantadora. Decía que olía a olivar. Muy, muy cariñosa. ¿Qué le pareció el pregón? El pregón extraordinario, como no puede ser de otra forma. Cuando se lo propusimos, pues estaba preocupada, decía, Ana, con la capacidad que tú tienes, ¿no? A nivel técnico, político, tablas, y además porque desde pequeña lo ha vivido intensamente, como todos los que somos de pueblo olivarero, que de chiquito mi madre, cuando yo tenía 6 meses, mi madre estaba cogiendo aceitunas y estaba yo allí en el cortijo del señorito, allí en el capacho, en el capacho de la manacría. Eso lo hemos vivido todos, ¿no? Y por eso queremos esto, por eso luchamos por esto, porque sabemos los sacrificios que ha costado y sobre todo también el cambio que ha habido. Por ejemplo, en la propiedad, ¿no? El pequeño y mediano olivarero que ha gastado todo su ahorro, que ha comprado su finquita de olivar, que la está cuidando, la está cultivando, y que de la 8 a la mañana no podemos dejarlo tirado. ¿Por qué? Porque un olivo produzca 40 kilos y no puede competir con otro olivo que produce 150 kilos. Y usted, pues habrá que buscar el equilibrio y habrá que potenciar, habrá que ayudar al olivarero que lo necesita, porque además está haciendo una gran labor de tipo agroambiental. Si no, la sierra estaría todo el verano ardiendo, como pasaba antes, como pasaba antes. Mire a la cámara de 10 Televisión y haga, si le parece, la invitación a Jaén para que vengan a la feria de su pueblo. Pues no tendría que invitarlo, ¿no? Porque entre familias, eso de invitar, ya sabemos que las familias llegan a la casa, se meten a ver el frigorífico y todo, ¿no? Pues lo mismo digo yo, ¿no? En el caso de Jaén, que yo espero que vengan muchísimos empresarios, que vengan muchísimos cooperativistas, que vengan personas relacionadas con el sector, que aprovechen estos días del 14 al 17, que vengan en Montoro, están en su casa de atravesar en poquitos kilómetros la línea que nos separa en territorio, y aquí pues van a estar muy a gusto y van a poder ver que seguimos trabajando con ilusión para hacer una feria la mejor posible y sobre todo unidos
para trabajar por el bien de los muchísimos miles y miles de olivareros, trabajadores que tiene el sector del aceite de oliva y del olivar. Antonio Sánchez Villaverde, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y, Jaén, os espero. Salvador Cubero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es el secretario ejecutivo de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros, a los que nos ven y a los que nos oyen a través de la radio. Exactamente la función de la AEMO, ¿qué es? Bueno, AEMO es una asociación, es una plataforma constituida por municipios y diputaciones, que se fundó hace casi cerca de 20 años ya. Se fundó, estuvo presidida en sus dos primeras legislaturas por la Diputación de Jaén, después pasó a Córdoba, después Sevilla y de nuevo ahora está en Córdoba. Bueno, es una plataforma en defensa del sector del olivar, ¿no? De apoyo al sector del olivar, fundamentalmente a los productores, ¿no? Aunque trabajamos con todo el sector, ¿no? Ya, ya, pero en defensa. Yo también me manifiesto como defensor del sector del olivar, pero exactamente, ¿qué hace para defender el sector? Bueno, tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la de la difusión de la cultura del olivar y del aceite, siempre buscando una máxima comercialización, porque al final todos los apoyos van a traducirse en que se consuma más, se venda más y el sector vaya para arriba, ¿no? Trabajamos en proyectos europeos, siempre de tema de difusión de cultura o difusión de la calidad, demás. Y ahora mismo somos coordinadores de un grupo de trabajo que ha creado el COI, el Consejo Olivícola Internacional, para un estudio de elaboración de costes de cultivo en los países asociados al COI, que han tenido bien que AEMO sea uno de los dos coordinadores de ese trabajo, porque nosotros en el año 2010 ya, tras unas jornadas técnicas, hicimos un trabajo de recopilación de la información de expertos sobre los costes de cultivo del olivar. Sí. ¿Y varía mucho entre países? Todavía no se ha terminado. Pero estamos, bueno, recibiendo también datos. Tendrán ya algunos datos, ¿no? Del asunto. No los tenemos porque la primera reunión va a ser el lunes, la primera reunión de coordinación ya con los datos que mandan los países mediterráneos y todos los no mediterráneos. Porque esto es un problema añadido al tema, ¿no? Hay un problema en el sector del olivar español, sobre todo, Es el precio al que vendemos el aceite. Se sorprenden en Italia, se sorprenden en Grecia, se sorprenden. Grecia quizás está más cerca a nosotros. Sí. ¿Por qué allí se vende más caro el aceite que aquí? Cuando nosotros somos los líderes en producción, por lo tanto somos los que marcamos el precio de mercado, con lo cual estamos fastidiando a otros países que... Claro, porque en Italia los costes laborales igual serán hasta más altos que aquí, ¿no? Sí, serán un poco más altos. Serán un poco más altos. Grecia puede estar ahí por el estilo, sí, pero ya... Es muy similar. Si nos vamos a Túnez o a Marruecos, no, ya se nos desploma el asunto, ¿no? Efectivamente, a ellos el vender el aceite al precio que... Porque ya no... Antes lo vendíamos más barato que nosotros, pero ya no. Ya no. Se han dado cuenta y dicen, pero ¿por qué vamos a hacer el tonto? Claro, no. Nos cuesta menos producirlo, sí, y lo vendemos igual de caro. Ten en cuenta que el mercado del aceite es mundial. El aceite, si en Italia, Grecia, Túnez se produce muchísima aceituna un año y en España no, pues el aceite viene hacia aquí. Eso claro. Nos pasó el año pasado. El año pasado, ¿no? Que no teníamos producción. Cuando nosotros tenemos excedentes, pues salen hacia otros países, ¿no? Pero el aceite hay que venderlo todo, no solo el de España, no solo el de Córdoba o Jaén, no, todo. Porque si no, otras producciones nos hacen competencia, ¿no? Sí. Y realmente el problema es que somos nosotros los que estamos con el precio más barato del mundo. Es inexplicable. Sí, pero unos costes laborales muy altos. El otro día leí un informe de un foro que se reúne en una localidad, en Villacarrillo, una de las productoras más grandes del mundo, donde se hacía un informe detallado de los costes laborales del aceite de oliva, ¿no? Donde se metía absolutamente todos los costes, porque el no meter costes camuflado no vale nada, hay que meterlo todo, desde el primer gramo de abono que se le echa al olivar, hasta los gastos de multuración, de producción, de venta, todos los gastos, ¿no? Y resulta, yo me quedé sorprendido cuando, metiendo todos los gastos, al agricultor le dejaba una rentabilidad, entre comillas, neta, de 8 a 9 céntimos por kilo de aceituna.
decían, bueno, eso es para eso, eso mejor estarse quieto, ¿no? Evidentemente, efectivamente, lo que ocurre es que el agricultor ahora mismo, lo único que los olivares no se han abandonado es por la ayuda PAC. Claro, sin duda, o sea, si desaparecen las ayudas, dicen, ¿para qué estamos aquí? Nosotros tenemos, como he comentado, hicimos un estudio de coste de cultivo en el 2010, que se actualizó en el 2012, donde el olivar de montaña donde estamos ahora tiene de coste 3 y pico, sí, 3 euros y pico, sí, sí, sí. El coste de hacer 1 kilo de aceite. ¿Por qué? Por el coste de elaboración de la aceituna, vamos. Son olivares muy donde la mano de obra es muy grande, ¿no? Es muy grande. La recolección es más cara. Y sobre todo la producción es más pequeña. Pero entonces, el olivar bueno de Jaén y de Córdoba, las campiñas tradicionales, el coste es 2,1 o 2,15. Sí, 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 pero por ejemplo, un kilo de aceite, y lo estamos viendo, ahora mismo el precio del kilo de aceite está en menos de 2 euros. Pero Salvador, usted es el secretario ejecutivo de la Federación de Municipios del Olivo. De la Asociación de Municipios del Olivo. Digo yo, que en esta asociación debatirán todas estas controversias y verán o dirán cuál es el futuro o cuál es la solución a aplicar. Bueno, la asociación al final trabajamos, bueno, pues participando en foros, participando en proyectos europeos, como he dicho. Pero nadie le hace caso. Bueno, ustedes no, son nosotros, verá, es que los demás en España también piensan lo mismo. Piensa lo mismo. Todo el mundo, ¿no? Piensa que el aceite, que el precio que tiene es inexplicable. Yeah. Eso pero lo piensa todo el mundo. Pero, bueno, la distribución está en manos de unos pocos y la producción en manos de millones. Yo pienso que el aceite de oliva es un producto de lujo. Sí, créame. Sí, se está tomando como un commodity y se está utilizando como producto gancho en la distribución. Ya, pero es que es un producto lujo. No, es que es un producto que no lo tiene todo el mundo. No tiene sentido. O sea, además, es una cosa, la distribución se está peleando en algo que podría utilizarlo de otra manera. Pero se están peleando, pero al final no le sirve de nada. Porque el primero que puso oferta el aceite, bueno, a lo mejor consiguió cuota de mercado. Pero ahora ya están todos con oferta de aceite, por lo tanto, el mercado está repartido. Sí, sí. O sea, ya no. Hombre, alguien puede decir, bueno, pues yo con menos margen consigo más volumen. Efectivamente, hay negocios que funcionan así. Pero aquí todos tienen menos margen y el mismo volumen, está repartido. Sí, es sí, que sí. No, si hubiera uno solo que pone el aceite más barato, pues bueno, pues se vende más y tal. Todo igual. Bueno, es que pienso, hay cadenas importantes que en España venden a un precio y fuera de España venden a otro. Sí, todos los que han sabido hacerlo bien fuera de España están vendiendo unos precios razonables y lógicos, ¿no? Hay también una cosa, se está abriendo mercado en algunos casos a base de bajar precios. A base de bajar precios. También. Bueno, pues eso, es política, normalmente siempre suele ser política equivocada, porque el consumidor lo adapta a unos precios que cuando se lo sube se retira del producto. Es muy difícil. Muy bien. Los precios. Por cierto, hacen ustedes unos premios anuales ya para terminar esta entrevista, ¿no? Hacemos unos premios anuales, uno a premios a la difusión de la cultura del aceite del olivar, otro premio que es al olivo milenario del año y otro premio que se subdivide en tres, que es a la mejor almazara nacional. ¿Y a quién se los han dado este año? Este año el premio a la mejor almazara nacional ha sido una empresa de Carcabuey, Arodén. ¿Carcabuey está en qué provincia? En Córdoba. En Córdoba. El segundo, el Acesi, ha sido a la almazara Aspontis de Eljas, en Cáceres. Y el reconocimiento al maestro de Molino, hay un reconocimiento especial al jefe de producción, al maestro de Molino, a Rafael Alonso de Taberna de Oro del Desierto, en Almería. ¿Y el olivo milenario dónde lo hemos encontrado? En la Jana, Castellón. En Castellón está ahí. Una colección. Hay en Castellón que le gustan los olivos milenarios que, vamos, bueno, es que incluso hasta algunos sitios los arrancan y se los llevan para allí, para Castellón. Pueden presumir, no, yo creo que los milenarios están allí. Los milenarios no se los han llevado, bueno, hay un museo vivo en el campo de olivos milenarios. Castellón ya ha ganado 3 o 4 años ese concurso, claro, es que tienen mucho. Quería, antes de acabar, si me permite, en el proyecto europeo en el que estamos participando este año, que es promoción de la dieta mediterránea, ahí hemos sacado un juego de la oca mediterránea. Ah, pues yo quiero uno, Salvador. El juego de la oca,
que hemos cambiado las casillas y lo, bueno, pues lo, las casillas beneficiosas son las que tienen buenos alimentos y la, el pozo y compañía. ¿La muerte, pues, la muerte qué? La muerte, el tabaco. Muerte no sé si hay, no, tabaco no lo hemos metido porque es para niños, entonces ah, supone, bueno. No. Pero el pozo, la cárcel, sí, pues sí, eso sí. Es el sedentarismo, la televisión, los juegos, sí, sí, sí. Tal. ¿Y cuando sí. saltas de Oca a Oca? Cuando con sales un dado, en el aceite, ¿no? Un dado. En el aceite está no, no, el la bueno. Oca se, la Oca, la Oca se mantiene. Se mantiene, el ¿no? aceite es bueno, efectivamente, que está entre los cuatro y lo que hace es que avanza. Vale, avanza vale, vale. Casillas, ¿eh? Bueno, pues aquí lo tienen, sí, es este teniendo. Juego que se llama La Oca Mediterránea. Somos lo que comemos, ¿eh? Que lo hace la AEMO, la asociación. Tengo que decir que en Italia, en Grecia y en algún país árabe han traducido, nos han pedido permiso, han traducido el juego para editarlo ellos también. Que les ha gustado, ¿no? Les ha gustado. Le entretiene. Muchas gracias, Salvador Cubero, secretario ejecutivo de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO. AEMO. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de terminar este primer programa especial que estamos haciendo aquí en Multimedia Gienense en 10 Televisión desde la Feria del Olivo de Montoro. Aquí tengo Javier Calleja, el juego de la Oca Mediterránea que nos la ha regalado Salvador Cubero. Dice casillas 6 y 12, el agua. Si caes en el agua es la bebida más sana. Si caes en estas casillas tienes el puente, claro, el agua. Aquí no dan puntas sin hilo. Ingenio. Ingenio. La tienda de las chuches, casilla 52. El exceso de chucherías podría ser ir a la cárcel para tu salud. Bueno, pues ya está. El juego de la Oca Mediterránea que lo hace la Asociación Española de Municipios del Olivo y que ya se han interesado para que se lo traduzcan a varios idiomas. Me ha gustado esa entrevista que has hecho con el alcalde de Montoro, Javier. Sí. Sí, porque dice, yo de chiquitillo estaba en la finca El Señorito recogiendo aceitunas con mi madre. Fíjate, ha pasado bueno, de la finca El Señorito a ser el alcalde del Señorito. El alcalde, sí. Bueno, aquí se le llamaba, eso se ha perdido evidentemente por la mecanización, pero eran faneguerías. ¿Faneguerías? Sí, faneguera, la mujer que iba al campo a coger aceituna, era la faneguera, y de la faneguería era el conjunto de mujeres que iban a la recolecta de aceituna y se llevaban a los críos muy pequeños. Pues era el una hijo palabra de la, muy común. El hijo de la faneguera ahora se ha hecho alcalde. Ya está a punto de jubilarse. ¿Cuántos años lleva de alcalde, Antonio? Pues yo he perdido la cuenta, pero quizás puede llevar más de dos semanas. Más de dos semanas. O largo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué has visto? ¿Has bicheado por ahí o algo? Bueno, en principio, hombre, el primer día, la toma de contacto, ha sido un día muy institucional, con un protocolo que ya prácticamente hemos oído lo que decía la consejera. En principio, yo creo que es momento de visualizar. Y mañana, si te parece, que es día de San Isidro. Sí, viva San Isidro, labrador, patrón de los agricultores. Claro, claro. Pues es un día para que hagamos un primer balance de qué ha sido la iniciación de este 14 de mayo, el comienzo de la Feria del Olivo de Montoro, 17ª edición. Yo te propongo una cosa, que mañana en nuestro segundo programa aquí en Córdoba, hoy ha sido más institucional, hemos hablado a la consejera, a EMO, Patrimonio Comunal Olivarero, pues mañana que sea los expositores, los que vienen, porque han sido 138. Yo sí. Con las cifras ya sabes que 140, 138 se han quedado al final. Bueno, pues mañana vamos a hacer un programa de expositores. Vamos a traer a los expositores, bueno, a todos no, a algunos a que nos cuenten qué es lo que traen aquí a esta Feria del Olivo de Montoro. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Yo me quedo aquí. Pues ya está. Hasta mañana entonces, desde Montoro, Córdoba, en esta Feria del Olivo, dicen que es la segunda más importante en el sector del aceite de oliva después de Expoliva. Hasta luego. Lo dejamos, hasta luego, adiós. Gracias, Javier.